Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana acompañándoles en esta jornada de miércoles y ayer José Luis Callejo ya nos avanzaba algunos de los detalles de esa maravillosa experiencia que han llevado a cabo en Costa Rica y hoy sí que sí, lo prometido es deuda y vamos a ampliar detalladamente toda esa información que ayer nos facilitaba José Luis Callejo. Muy buenos días. Muy buenos días. Y acompañado por la profesora del IES Zapatón, Carmen Zummel. Muy buenos días. Buenos días. Hay que hablar de dos aspectos, ¿no? Ambos de la importancia de esa imagen. Por un lado, el taller de enfermería y por otro lado, ese seminario de imagen personal y estilismo. Yo creo que, si os parece, me gustaría que empezásemos por la enfermería, por ese taller de proyección social de la imagen de la enfermería, que yo creo que para empezar, éxito absoluto, eso ya lo sabemos. ¿Qué temas se pusieron encima de la mesa, Carmen? Pues fue una primera introducción al mundo de la imagen y entonces hablamos de los estilos, los tipos de estilos, del color, hicimos el estudio de colorimetría, hablamos también de las morfologías corporales, de las morfologías faciales, para ver el tipo de peinados, de gafas, de complementos. Y luego también, por supuesto, de la imagen corporativa. Que es, digamos, igual es ahora una de las preocupaciones, ¿no?, que hay en el sector. De hecho, os iba a preguntar qué es lo que les preocupa a un sector como es el de la enfermería relacionado con su imagen. ¿Qué preocupa? Pues la mayor preocupación, yo creo que ahora mismo, es la pérdida de identidad como colectivo. Uh-huh. Porque hay mucha subcontratación. Hay muchos enfermeros y enfermeras que están contratados con niveles inferiores al suyo, como auxiliares, y entonces pierden un poco ese carácter identitario de grupo, de comunidad. Entonces eso es, la imagen pues puede servir para reforzar esa autoestima, uh-huh, esa autopercepción, ese corporativismo. En efecto, se trata en dos líneas, ¿no? Tanto la percepción que tienen de la profesión, del colectivo, el resto de profesionales del ámbito sanitario, como también la propia autopercepción de los enfermeros y enfermeras. Y en momentos a veces como el que ahora están viviendo, así nos lo contaba la presidenta del Colegio de Enfermeras allí de Costa Rica, Griselda Ugalde, nos contaba que ahora mismo asisten a una situación bastante crítica de precarización, con una precarización importante del trabajo. Estamos hablando de un colectivo de más de 17.000 miembros, muchos de ellos a veces subcontratados, contratados en categorías inferiores, como bien decía Sonia Chan. Vemos imágenes tanto de las reuniones con la junta directiva del Colegio de Enfermeras, en la que también participó la diseñadora Sonia Chan, uh-huh, así como también hemos visto otras del desarrollo del taller o de la reunión con los directores y directoras de hospitales, centros, escuelas y entidades en las que enfermería tiene presencia. Desde luego se ha revelado la imagen personal, profesional y corporativa como una herramienta de modernización y sobre todo también una herramienta que permite, como bien decía Carmen, afianzar ese liderazgo, reforzar también esa identidad, esa imagen y de alguna forma recuperar, ¿no?, un papel protagonista que ha tenido siempre enfermería en el ámbito sanitario, en un sistema además evaluado y reconocido por su calidad a nivel internacional, ¿verdad, Carmen? Sí, es un poco la frase tópica de ¿quién cuida al que cuida? Pues un poco empieza eso, el cuidado empieza desde uno mismo, para poder transmitirlo también a los demás. Vemos diferentes imágenes, los alumnos, como decíamos ya ayer, yo adelantaba, con perfiles involucradísimos, ¿no? Porque comentabas, José Luis, perdona que te interrumpa, el éxito de participación, pero ya no solo la participación, sino la actitud, ¿no?, de todos aquellos que participaron. Sí, ha sido una gozada ver cómo se han involucrado, cómo han participado, cómo han disfrutado también, porque era un poco una parte más académica, más teórica, pero luego los test, los casos prácticos eran muy interactivos y eso hemos disfrutado todos como niños. Desde el primer día, en efecto, participaron muy activamente, con perfiles muy diferentes, porque eran profesionales todos ellos, egresados. Yo creo que los más jóvenes eran María José y Valmore. Efectivamente, y gente con mucha proyección, con muchos años de carrera profesional. Ahora yo no quiero olvidarme de nadie, ¿no? Hemos dicho a Valmore, hemos dicho a María José, estaba también Esmeralda, Patricia, Nadia, Eric, pues en torno a unos 20, ¿no?, aproximadamente, uh-huh, ¿no? Eric, Alan también, Carolina, Jennifer, es decir,
muy activos, sobre todo Tania, hicieron una piña totalmente, un grupo, nunca mejor dicho, como el de WhatsApp que tenemos, y ayer les enviaba, por ejemplo, el enlace de bueno, pues del canal de YouTube del programa en el que veíamos la entrevista y emocionadísimos, ¿no? Bueno, yo creo que se consiguió efectivamente el objetivo, ¿no? Que es construir una imagen entre todos. La imagen de la enfermería la construyen, se construye entre todos, enfermeros y enfermeras. Así se lo trasladaba también la presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, Rocío Cardeñoso, o varios también miembros integrantes de su junta directiva. Rocío Cardeñoso, bueno, se hizo acompañar por Alessandra Gualdrón, por Raquel Menezo, por la profesora de la Universidad de Cantabria, de la Facultad de Enfermería, Mayru Fernández, y nos enviaron un vídeo muy ilustrativo que, bueno, pues que a ellos les interesó bastante, les gustó bastante. De hecho, ayer mismo, en el evento que tenía lugar en el Palacio de Festivales, a favor, como sabemos, de la Asociación Española contra el Cáncer, a favor de bueno, pues esta lucha contra el cáncer, con la actuación de Jueves de Boleros, tuve ocasión de hablar con Rocío Cardeñoso, con Alessandra Gualdrón también, para el establecimiento, bueno, pues para iniciar las conversaciones para el establecimiento de ese convenio de colaboración. También hablaba con Griselda Ugalde, presidenta del Colegio de Enfermeras, y efectivamente, bueno, pues con todo el apoyo, el respaldo, en ese fortalecimiento de líneas de trabajo conjuntas, sobre todo también fortaleciendo y respaldando esa iniciativa. El próximo 12 de mayo de 2019 tendrá lugar el congreso conmemorativo del 60 aniversario de la creación de la Fundación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Y bueno, pues efectivamente, muy entrañable todo, muy auténtico, ¿verdad, Carmen? Hablábamos de Griselda. Yo no sé si podemos recuperar la imagen. Sí, tenemos una imagen preparada, que la misma la vamos a... Ahí está. Porque digamos que fue la clausura, ¿no?, del taller de la proyección social de la imagen de la enfermería. Sí, contadnos con quién estáis, dónde estáis, cómo fue el acto. Esto es del mismo día de la clausura del taller, que fuimos después a la embajada de España en Costa Rica, y en esta foto estamos eso con la embajadora, con la presidenta del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, y tuvimos una charla, la verdad es que muy amigable y muy, muy cercana, para hablar un poco también de la situación del colectivo de enfermería. Imagino que en todas esas conversaciones a lo largo del taller, en el que habéis trabajado muchísimo, que os damos la enhorabuena, se habrá hablado de... Hay proyectos en marcha, efectivamente, que comentábamos ayer, que comentamos hoy. Imagino que se habrá hablado de retos, ¿no? Los retos a los que se enfrenta un sector como el de la enfermería. Sí, la verdad es que ahora mismo en el mercado actual es muy importante transmitir una imagen de seguridad, de confianza, que hablábamos que... Al final, la imagen personal es como tu tarjeta de visita. Es lo que queda, la primera impresión, y que solo hay una ocasión de dar esa primera impresión. Y para reforzar la posición del colectivo, es muy importante eso, transmitir una imagen de grupo sólida, consistente. Confianza, seguridad, credibilidad, como bien decía Carmen Zumel. De hecho, el pasado viernes, cuando teníamos ocasión de visitar la residencia de la embajada de Costa Rica, de España, perdón, en Costa Rica, y bueno, pues con su embajadora, con María Cristina Pérez, recientemente nombrada, lleva escasos dos meses, ella nos recibía y bueno, pues escuchaba muy atentamente a la presidenta del colegio, Griselda Ugalde, que claro, toda una vida, como le reconoció, bueno, tiene usted una vida, claro, efectivamente una mujer muy identificada, una mujer muy comprometida y una mujer evidentemente que ha vivido esas diferentes etapas, esa evolución. Entonces, claro, es historia viva. Entonces, bueno, pues le trasladaba ese compromiso a la embajadora, le decía que le haría partícipe de esa invitación a ese congreso internacional que tendrá lugar en el Hotel San José de Palacio, en el que nosotros nos alojábamos el próximo 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, y le hablaba efectivamente de esa necesidad de ponderar y sobre todo de reconocer. Porque a veces son situaciones, son momentos, bueno, pues quizá en los que hay que trabajar mucho más, con esa subcontratación, esa precarización del empleo. Y en cuanto a retos, ella preguntaba efectivamente qué será lo próximo, qué haremos lo próximo, porque vamos a recordar que la gestión para esta visita, esta recepción, se realizó a través de la delegación del Gobierno de Cantabria, tras la reunión que tuvimos con el delegado, con Pablo Zuluaga. Bueno, pues aquí efectivamente también, se desarrolló, bueno, y de ahí el interés de que conozcan efectivamente qué hacen españoles en Costa Rica en este caso, porque la comunidad tampoco es muy, muy grande, la residencia sí lo es fantástica, fabulosa. Y la embajadora además, bueno, pues eso, muy anfitriona, tuvo ocasión de hablar con nosotros. Además, ella es medio asturiana,
conocía Cantabria, por supuesto. Tuvimos ocasión de fotografiarnos, como hemos visto, junto al árbol de Navidad. Y, como decimos, la presidenta del colegio, Griselda Ugalde, pues le trasladaba eso, ¿no? Esas inquietudes y esas ganas de trabajar. Un colectivo muy grande, también muy heterogéneo, gente de diferentes generaciones, que se enfrenta a los temas de los retos de la investigación, de la docencia. Bueno, pues hemos tenido ocasión de compartir con todos ellos, ¿no? Y sobre todo de también de respirar cuáles son sus inquietudes, ¿no? Desde gente muy joven, que ha asumido pues ese compromiso con la docencia y la investigación, como son los profesores de la UCR, Vivian Vilches, Noé Ramírez. Por ejemplo, bueno, pues estuvimos también con la directora de la escuela. Ana Laura Solano, además, que estaba participando activamente en el taller. Tuvimos ocasión de estar con Seidy Mora, ¿verdad? Con la directora de la escuela. Que participó en la primera jornada de inauguración. Toda una amante, bueno, y una bueno, pues eso, de una fanática de la historia de la enfermería, tan necesaria conocer la historia de la profesión, ¿no? Ella nos contaba, ¿verdad? Bueno, pues Carmen, la importancia, y a mí me reconocía que, bueno, pues que le hubiera gustado, ¿no? Sí, que estaba un poco celosa de que no se hubiera impartido el taller en la universidad. De hecho, ayer mismo que hablaba yo con Vivian Vilches, me comentaba que había estado con ella, porque bueno, pues ella no pudo estar más que los primeros días, entonces que había estado con ella, creo que ayer o anteayer, y le había comentado, tenemos que poner en marcha, tenemos que hacer, tenemos que llevar a cabo, y entonces, bueno, pues efectivamente... Éxito absoluto. Se abren muchas líneas de colaboración, muchos proyectos profesionales. Luego, en lo personal, bueno, pues evidentemente lo personal, pues... Carmen, sí, yo ¿no? es lo que también quería hacer hincapié. Que ha sido una ocasión de compartir conocimientos entre de ellos hacia nosotros y de nuestros hacia ellos, pero sobre todo también de compartir emociones, vivencias. Que es importantísimo. Nos hemos sentido acogidísimos, su amabilidad, nos hemos sentido como en casa. Yo decía, mejor que en casa, en casa no me tratan tan bien. Fue muy interesante, sí, cuéntalo como pequeña anécdota, cuando nos reunimos con los directores y directoras de enfermería del país, en una reunión que tenía convocada la presidenta del colegio, Griselda, bueno, pues evidentemente nos estaban presentando, nos conocíamos a alguien, porque habíamos visitado un hospital, y concretamente preguntamos por, ¿recuerdas? Sí, ¿cómo fue? Qué divertido. Yadira. Por Yadira y por Yadira Lorena. Yadira y Lorena. Del Hospital Nacional de Niños. Sí, porque habíamos visitado el hospital unos días antes, y ya cuando llegaron, pues eso, como si nos conocieran de toda la vida. Toda también. Una institución, Yadira Umaña, ¿no? Sí. Y de hecho después Carmen me comenta y dice, han ido a despedirse. Y digo, pues claro, evidentemente, ¿no? Entonces, muy interesante. Y luego, bueno, pues como decimos en lo personal... Yo no quiero que os marchéis también sin hacer mención también, porque estamos ya fuera de tiempo, tenemos que dar paso a publicidad. Al otro seminario de imagen personal y estilismo, que también fue un éxito. En la escuela de Sonia Chan. Así es. Con los alumnos de sus clases de corte y confección. De diseño, de moda y demás. Con los profesores. Tenemos alguna con imagen, Miguelito, bueno, muy interesante. Tenemos alguna Laura, imagen. Ahí tenemos una imagen que vale más que mil palabras, porque se hizo coincidir con la celebración de la fiesta de Navidad, intercambiamos regalos, fue muy divertido, muy entrañable. Y de hecho, bueno, ya se está preparando. Esa es la cena de, bueno, pues que. Cumpleañera. Eso es la sorpresa de la fiesta, con la fiesta de cumpleaños que hicimos, bueno, pues a Sonia, que cumplía años durante nuestra estancia. Es que lo celebró varios días, porque el cumpleaños pues era debe el ser. Sábado. Eso, como debe ser. Estamos el equipo, bueno, pues Carlos Zamora, el personal trainer de Definitive Kit, Vivian Vilchet, de la Universidad de Costa Rica, y también tan aficionada a la moda, al diseño, que ella era alumna, como sabemos, de la escuela. Laura Zamora, la gerente de Creative Shop, luego Sonia Chan y nosotros, y efectivamente ya están preparando. Lucía, están preparando el próximo curso, porque tal ha sido la expectativa que se ha generado, están preparando el próximo curso. Y de hecho también preparando para el próximo año, bueno, pues un proyecto muy interesante, que es un gran evento, concretamente un desfile solidario, benéfico, a favor de la Fundación Ángeles Rosa, que trabajan, bueno, pues con familias, con personas efectivamente afectadas de cáncer, de bajos recursos, con sus familias. Es una fundación, bueno, pues muy conocida, muy arraigada en San José, en Costa Rica. Se llevará a cabo probablemente en Escazú, en la avenida Escazú, que es una de las zonas, bueno, pues más concurridas, más activas, más dinámicas, bueno, pues con cantidad de bueno, pues tienen bols, centros comerciales, cantidad de empresas, a través de la responsabilidad social corporativa, porque de hecho nos reunimos, como te comentábamos, con la vicealcaldesa de la municipalidad de Escazú, con Luisiana Toledo. Muy interesante, y a mí sí que me gustaría, bueno, pues a
antes de terminar, por supuesto, el agradecimiento consabido, además necesario, imprescindible a todas las personas que han hecho posible que hayamos, bueno, pues visitado Costa Rica, impartido estas actividades, sobre todo desarrollado estas líneas de trabajo conjunto que se van a poner en marcha. Es el inicio de muchos proyectos. Así es, bueno, que son desde, por supuesto, Noé, Vivian, claro que sí, bueno, pues Griselda, la escuela de enfermería, Seidy Mora, el colegio, naturalmente, con Griselda, su presidenta. Rebeca, Rodney. Bueno, Rodney, que era el fotógrafo, bueno, Jimmy también, Nati, que era la periodista, es decir, bueno, toda una familia, porque así nos hemos sentido, todos los alumnos, y muy especialmente también, cómo no, bueno, pues agradecerle a todas las personas que nos han apoyado aquí, ¿no?, que son desde el Colegio de Enfermería, a Rocío, a Alessandra, a Raquel, a la propia Mariluz, a Sergio Cantoya, el diseñador. El diseñador cántabro de moda, Sergio Cantoya, que nos envió un vídeo que hizo las delicias de, bueno, pues de los participantes, porque él reivindicaba el uso de la camiseta para a veces esos looks un poco rejuvenecerlos en la gente joven, como una americana, evidentemente tú bien sabes, que tú eres muy seguidora de esa línea. Que no se te olviden Isabel, Ricardo, que déjalo Diana, para el final, para que lo hicieras tú. Vale. Porque ellos fueron los anfitriones del fin de semana. Que nos llevaron a la playa, al Pacífico. Que teníamos un vídeo, pero que no nos da tiempo. Ya lo vieron los espectadores del programa, que no todo fue trabajar. En Punta Arenas, que es una de las provincias de, bueno, con unas playas en el Pacífico fantásticas. Y entonces en Esterillos. Unos anfitriones. En Esterillos, bueno, estuvimos allí. Fueron fantásticos. Bueno, pues eso, la politóloga Isabel Quesada y el psicólogo también, bueno, asesor y consultor de recursos humanos. Ricardo Charpentier y su hija también, Diana Charpentier, que bueno, pues además escribió un artículo fantástico, porque ella, bueno, pues no solamente es bloguera, bueno, pues es una persona con muchísimas inquietudes. Estuvo aquí en este programa cuando vino de vacaciones y de viaje, sobre todo por Europa. Así que un abrazo muy grande y un beso, como a nuestra querida Sonia, a nuestra querida Sonia Chanco, a la que seguiremos trabajando, a Laura, a todos ellos, y pura vida. Chicos, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana y sobre todo, enhorabuena por el maravilloso trabajo que hacéis cada día y que os habéis llevado hasta Costa Rica. Gracias a ti, Lucía. Así es, pura vida. Pura vida. La semana que viene, más y mejor. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta en Cantabria por la mañana para hablar de meditación.